Bueno, ahí tenemos a la cría. Over there. Ahí tenemos a la cría. Que se mete a lo que parece un hospital. Pero yo voy a investigar la calle hasta el fondo, obviamente. Así que... ¿Para qué se puede pasar? Supongo que no. De hecho, no se puede. Yo necesito mirar a ver qué hay al fondo. Si hay algún camino para después. Si hay balas, si hay curaciones. Tengo que encontrar a Laura, no puedo dejarla sola. Además, quizá pueda decirme algo acerca de Mary. Ok. Ah, pues nada, me obligan a ir directamente al hospital. Así que vamos para allá. Si no jugaste de Stranding, cagaste. Sí, pues cagué muy fuerte porque no he jugado tampoco. De hecho, el mapa. Así que a ver cuándo puedo jugar Death Stranding. Me gustaría probarlo porque lo vendieron como algo súper revolucionario y demás. Y no tengo ni puta idea porque lo tenía súper muteado. Así que no tengo ni puta idea, loco. Vale, estamos en el hospital. Y esto tiene pinta de ser más grande que su puta madre. Así que hay que investigar bien. Pero no sé si dejarlo como es zona nueva. Si dejarlo para próximos capítulos, lo que me tienen que dar es un punto de guardado, porque hace que no guardo la de Dios. Y estoy recuperando un poco las mecánicas y demás, todavía me falta bastante. Supongo que esta puerta, al ser la primera, tendrá el punto de guardado. Y vamos a ver. Exactamente, o sea, es que tenía que haber un punto de guardado cerca, porque hemos estado avanzando sin guardar desde hace muchísimo tiempo. O sea, la primera puerta de aquí tenía que ser un punto de guardado 100%, y ahí lo tengo. Vale, bebida isotónica, la pava esta parece que no se va a mover de ahí. Así que... Ojo. Vale, esta era... Vale, entonces esta puerta da a otro lado. Vale, vamos a investigar esto. Hay algo escrito. Antes de movernos a Starcatot, vamos a mirar esto. Todo el mundo está expuesto a esta enfermedad y bajo las condiciones adecuadas cualquier persona acabará arrastrada, como él, al otro lado. Vimos hace nada un monumento que ponía en conmemoración de los 67 enfermos o algo así que yacen en el lago. Igual tiene que ver. Tal vez otro lado no sea la mejor manera de definirlo. Al fin y al cabo no hay un muro que separe ambos lados. Está en la frontera donde se cruzan la realidad y la irrealidad. Es un lugar cercano y distante al mismo tiempo. Hay quien dice que esto no es ni siquiera una enfermedad. No estoy de acuerdo. Soy médico, no un filósofo... no sé leer. Estoy de acuerdo, punto. Soy médico, no un filósofo o un psiquiatra. Pero a veces me planteo esa misma pregunta. Es cierto que, para nosotros, sus imaginaciones son solo invenciones de una mente calenturienta. Otro que está hot. Pero para él no existe otra realidad. Además, él es feliz en su mundo. Y me pregunto, ¿por qué debemos arrastrarle dolorosamente al mundo de nuestra propia realidad para curarle? Hay algo más escrito a mano. Joseph me dio la llave, seguramente es la de esa caja. Tengo la llave del toro morado. No he visto la caja, creo, así que no tengo ni puta idea. Y lo único que se me ocurre, de lo poco que he visto del juego... Es que estos documentos se refieren al Pyramid Head. El Pyramid Head este debió ser algún tipo de loco en tratamiento o algo así. O a saber, no tengo ni... Es que tampoco he visto nada del juego, así que... Como solo he visto el Pyramid Head ese, pues puede que estén hablando de ese. Que estaban felices en su mundo y demás, follándose a los putos monstruos y yo qué sé, su puta madre. Pero bueno, a ver... no estoy capturando juego, estoy capturando pantalla. Y eso suele ir peor cuando estás reproduciendo un juego en captura de pantalla. De momento, aquí en el menú no parece que tenga mucha pérdida. Entonces, Silent Hill 2. ¿Qué hicimos en el stream anterior? Estuvimos investigando parte del hospital, pero me craseó varias veces el juego y no pudimos continuar. Así que ahora voy a tener que revisar todas las puertas que ya revisé. O para que se queden apuntadas en el mapa o... Sí, yo creo que lo voy a hacer. Vas a suponer que hoy no me va a crasear, que hoy voy a funcionar bien. Así que voy a revisar cada puerta del hospital. Vale, la document rooms la miré. La document room. Vamos a revisar cada puerta. Yo sé cuáles se abren y cuáles no. O sea, no se abre ninguna de aquí, pero quiero que se quede en el mapa puesto.
Así que vamos a dejar todas las marcas en el mapa de todas las puertas que no se abren. Y lo que vamos a hacer después es ir a las escaleras porque tenemos que subir hacia el siguiente. Hacia el siguiente piso, que es por donde vamos a tener que continuar. A ver, ya he checado todo este lado, menos. Vale, si no, que le fallen. Si me acuerdo más o menos de las que se abrían y de las que no. O sea, no se abre ninguna de las de abajo, pero hay tres puertas que. Que no pone que estén en plan rotas, sino que en algún momento, si tenemos la llave, se abrirán. Y me suena el despertador de las 6 de la tarde. Así que, como por ejemplo esta de aquí. Así que necesitaremos una llave. Pero yo sé que. Yo recuerdo qué puertas son, así que. O eso creo. Por abajo no había nada, eso es. Así que solo tengo que ir a lo interesante. En el tercer piso había enemigos, en el segundo piso había enemigos, pero en el segundo piso. Aquí ya no recuerdo muy bien. Sé que en M1 y en la que está, en la Submarine Room, creo que era. Había cositas. Y luego me parece que M5 y M6 estaban cerradas. Pero no recuerdo bien. Y está plagado de enemigos, así que. Vale, luego tendré que investigar la otra parte hacia arriba, además que fue donde me craseo la última vez. Vamos a pillar las balas. No sé si gastar recursos para pasar tranquilamente o pasar sin matar a nadie. Creo que al final siempre mataba a todas, así que la voy a matar para luego poder pasar tranquilamente. Todo esto lo leímos en. No sé de hecho si lo subiré el stream anterior porque no pudimos avanzar nada. O haré un corte o lo que sea. O lo editaré bien. Hostias. Vamos a reiniciar la sala. Que si no se me pone la pava por delante y no puedo disparar. Creo que es que hay como tres enemigos dentro de las puertas y otros tres fuera. Disparar y matar a todos sería demasiado gasto. Sería demasiado gasto. Pero lo voy a hacer. What the fuck, recarga rápido. Vale, pisamos cabezas. He gastado un montón de recursos, pero vengo ahorrando a todo el juego hasta ahora. Aún así, no es excusa, he gastado un montón. He gastado dos cargadores en estos tres y voy a tener que disparar más. Lo bueno es que aquí vamos a pillar la llave y más balas. What the fuck. No tenía que haber disparado. Porque aquí voy a tener que disparar también. Aquí de hecho recuerdo que podía entrar, pillar los objetos y salir recibiendo un solo golpe. Pero bueno. Estas dos estaban cerradas como recuerdo. Y esta estaba abierta. Y había dos aquí. Por ir a rematar. ¡No! Y tiene que recargar. Ahí está, pisamos bien de cabezas. Está muy alto el juego, gente. Sí, está bajo cuando no hay esto, pero alto cuando disparo, supongo que está bien. Que es como creo que estoy viendo los niveles. Ok. Debería esquivar, pero. Ah, voy a tener que disparar. A tomar por culo. Y a tomar por culo. Debería quedar otra más. Estará. Ah, no, esa sí que se ha quedado muerta antes. Bueno, tapa sobre el botón de llamada al ascensor. No tengo forma de abrirla. Si en algún momento encuentro un destornillador o algo.
Tengo que recordar que es para esta zona. No me fío de esa enfermera muerta. Esta también sigue muerta. En las otras veces no... me pasé esto esquivando. Ahora he gastado recursos y aún así he recibido daño. Pero bueno, no debería estar disparando. Vale, tenemos una llave. Podría mirar en el primer piso a ver si abre alguna de las puertas. Pero vamos a investigar primero esta zona de aquí. Y voy a seguir disparando. Creo que voy a seguir disparando. Así puedo investigar tranquilamente y demás. Vale, esto... ahora van a estar vivas. Al menos una. ¡Hostias! Vale. Se ha puesto en medio la pava esta, tío. Se ha puesto en medio la pava esta. Joder, macho. ¡No te pongas a recargar, pava! Me van a matar a la compi, ¿eh? Me van a matar a la compañera. La mataron. ¿La mataron? No, no la mataron. Sí, sí la mataron. Joder, su puta madre.